en Mayagüez. Llegamos temprano, 2 horas antes. Aquí está. Sí, 2 horas antes, a las 12. Es verdad. Ahí está Edgar de Eduardo Divo. Gao. A todo esto, yo solamente. Introducete. Spike Thomas, ¿verdad? Me lo dijo este. Y aquí está el lengüetero. El lengüetero Blog Show. Tengo que llamar para. Es la que hay. ¿Va a correr skate? Listo, ha chocado. Yo he tenido malas experiencias corriendo aquí. Y se me olvidó que aquí había un skate. Es un escalador. ¿Verdad? Ahí está Sari. Eso lo cogiste en el skate. Sí, eso es de prueba. Aquí está Ángel. It's morphing time. La primera experiencia de el lengüetero cambiando goma, mira. Cambio, una vez yo iba por Macao, a Palmas del Mar con unos panos míos, y... ¿Por qué trabajar? Estábamos vacilando, qué sé yo. No, mira, si se nos explotara una goma, ¡pam! Ahí mismo se explotó, ahí mismo, te lo juro que eso fue... Dijimos eso, si se nos explotó una goma, ¡pam! Yo soy Skideris y él es. Yo soy Eduardo Tipo, no me embuste. Yo soy HBJ1. Y pues más? Venimos de aquí de Puerto Mayagüez para la guía youtubers. Se supone que ayer, ¿verdad? Según me informaron, ayer a las 12 había bandera y realmente hoy no hay bandera. Super cool. La única bandera que hay es una de Don Q y realmente no es del parque. Y no es del parque, está afuera. O sea, el parque de las banderas no tiene bandera. Sí. Increíble. Y solo en Puerto Rico. Bueno, gente, estamos aquí ya por irnos. Estamos en el parque litoral, en el área de la bandera. Son las 5:48 y se pasó bien chévere. Vinieron como 25. ¿Cuántas personas? Casi 30, yo creo. En total, con la gente que se fueron y eso, pues fueron como 30. Pero la verdad que se pasó chévere. La semana que viene es en Arecibo. Solo espero verlos allí. Y nada. Se le quiere. Vamos a hacerlo como en el pedi esta vez.